diálogo de Carmelitas. Soy incapaz de mentirte. Soy feliz. Thank you.
que haga mal en decir esto al señor Marqués, pero de pronto, cuando vi a la señorita Blanca vestida de novia, creí volver a ver a la señora, a su madre y a usted de su brazo. Sí, mi buen Thierry, gracias. Yo también he pensado en eso. Padre, ¿sí? ¿Crees que es prudente volver por Chantilly y Saint-Denis? Sí, es verdad. Nos vamos a encontrar con la multitud y no podremos avanzar. Y en estos tiempos conviene regresar antes de que anochezca. Sí, Thierry, evita ir por Saint-Denis. De Dios y la vuestra. En el mundo tu nombre era María Genoveva Meunier. En religión tu nombre será Constanza de Saint-Denis, mártir. En el mundo, tu nombre era Blanca de la Force. En religión, tu nombre será Blanca de la Agonía de Cristo. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea. Bienvenida, Sor Blanca. Gracias. ¿Sois feliz, Sor Blanca? Sí, muy feliz. Gracias. Gracias. ¿Qué guapa estáis? Ay, qué guapa. Ay, qué bonita. Buenas noches, Sor Blanca. Hija mía, la regla ordena cerrar la puerta. Madre, creo que no seré nunca una buena carmelita. Una calavera da miedo a todo el mundo. Debieron advertiros de la presencia de este objeto en la celda de una carmelita. Dios os ha enviado aquí, madre, para escuchar lo que todavía no he tenido el valor de deciros. Hay en mí una terrible debilidad que me ha hecho sufrir mucho. De pequeña, no podía subir una escalera sin pensar que iba a derrumbarse.
La muerte y la vida siempre me han dado miedo. Pobre niña. Habíais soñado con esta casa como una chiquilla sueña en su cuarto oscuro, con la sala común, su luz y su calor. Aún no sabéis nada de la soledad en que una carmelita debe vivir y morir. Madre, hace un rato creí ser sincera. No pretendía mentir a mi padre. ¿Qué le has dicho? Que era feliz. Aquí no buscamos la felicidad. Nuestro esposo no es el Cristo sonriente que representan las imágenes piadosas. Es el rey de los espantos, del que hablan los libros sagrados. Hija mía, en el espíritu del Carmelo no hay lugar para la blandura. Pero yo estoy enferma, condenada, como ha dicho nuestro médico, el señor Chabelinot, y por tanto puedo conmoverme. Grandes pruebas te esperan, hija mía. No importa si Dios me da fuerzas. Lo que Dios quiere probar en ti no es tu fuerza, sino tu debilidad. Bien. Las noches son cortas en el Carmelo. Y como un buen soldado, una carmelita debe saber dormir. Paseando un día a caballo por la llanura que se extiende sobre Asís, encontró un leproso que le produjo tal horror que apartó la vista para no verle y reanudó su camino por otro lado. Pero recordando la resolución que había tomado... El médico se espera. Bajó del caballo y se acercó al leproso y con amor besó sus llagas, dando pruebas así de su gran amor a Cristo. Temo que ya no podamos hacer nada. Ha exigido demasiado de sus fuerzas, madre. Y yo no puedo hacer milagros. Pero, doctor, escuche. Ayer, sin embargo, no solo tomé la sopa sin repugnancia, sino hasta con placer, ¿verdad, Madre María de la Encarnación? Sí, reverenda madre. Me encuentro mucho mejor que en mi última crisis. Una vez estalle la tormenta, estoy segura de que me aliviaré. Quería decir solamente que convendría interrumpir la medicación y dejar hacer a la naturaleza sin hurgar más en la enfermedad. Procure descansar y no moverse. Dios quiera conservarnos la madre. A él me entrego para sanar o para morir, según su voluntad. Siento haber pensado en voz alta delante de la madre. No lamente nada. Si hubiera usted frecuentado más comunidades como esta, sabría que solo hay dos clases de religiosas capaces de morir serenamente. Las muy santas y las mediocres. Resulta muy penoso tener que mostrarme así, tendida como una ahogada a quien acaban de sacar del agua. Si no fuera por mis piernas, insensibles e inertes, no me creería en peligro. Madre María, ¿cuántos días de vida me ha calculado el doctor Chabelinot? Perdóneme, reverenda madre, pero teme que ya no sea siquiera cuestión de días. Dios mío, ya he llegado al fin. Id a buscar a Blanca. Traedla, Sor San Agustín. Había creído comprender, madre, que vuestra angustia se había calmado esta noche. Fue un adormecimiento del alma. Entonces no me sentía morir. Ahora
Ya nada me distrae de la muerte. Estoy sola, madre. Completamente sola. Sin ningún consuelo. Estoy sola. Y tengo miedo. Levántate, hija. Y no me mires así. Delante de tus ojos no hay nada fuera de lo normal. No me abandonéis, madre. Hija mía, ¿por qué elegiste que te llamaran Blanca de la Agonía de Cristo? No lo sé, madre. Fue como un impulso. Entre todos los instantes de la vida de nuestro Señor, quisiera haber estado a su lado precisamente cuando estaba solo y abandonado en Getsemaní. De todas mis hijas, tú eres la última que ha llegado, la más querida de mi corazón, la más indefensa y la más amenazada. Por desviar esta amenaza, hubiera dado mi pobre vida. Ahora no puedo dar más que mi muerte. Una pobre muerte. ¿Madre María de la Encarnación? Sí, reverenda madre. Yo fui quien introdujo en esta casa a Sor Blanca de la Agonía de Cristo. Soy responsable de ella. Debo delegar esa responsabilidad antes de que otra ocupe mi cargo. Madre María, en nombre de la santa obediencia, pongo en vuestras manos a Sor Blanca de la Agonía de Cristo, aquí presente. ¿Me responderéis de ella ante Dios? Sí, madre. ¿Otra vez estas dichosas habas? Dicen que los especuladores racionan la harina y que va a faltar el pan en París. Aquí está la plancha, por fin. Ya la han arreglado. Fijaos cómo han reforzado el mango. Ya no iremos a Sor Juana de la Divina Infancia gritar soplándose las manos. ¿Pero cómo se puede planchar con esta plancha? Es graciosísima. Cuando la oigo me muerdo la lengua para no reírme. Me recuerda a una chica de mi pueblo. ¿Nos da vergüenza hablar así cuando nuestra madre se está muriendo? Dios mío, hermana. En el Carmelo, la muerte es una ceremonia como otra cualquiera. La última en la tierra antes de las grandes procesiones del paraíso. ¿No habéis tenido nunca miedo a la muerte? La vida me ha parecido siempre tan divertida. ¿Y no os da miedo que Dios se canse algún día de tanto buen humor y venga a deciros, como a Santa Ángela de Feligno, el amor no es siempre alegría? Sor Blanca, no puedo evitar creer que me habéis herido a propósito. No os equivocáis. Lo hice porque os envidiaba. ¿Me envidiáis? ¡Qué gracia! Me envidiáis cuando merecía que me azotaran por hablar tan a la ligera de la muerte de nuestra reverenda madre. Sor Blanca, ofrezcamos nuestras dos pobres vidas por la de la reverenda madre. ¿Pero qué tengo yo que ver en esta comedia? ¡Dejad esa ridícula plancha y responded! Sor Blanca, ahora estáis muy enfadada conmigo. ¿Cómo podéis creer que nuestras vidas puedan rescatar la vida de otro? Sois orgullosa como un demonio. ¡Y eso es horrible! ¡Es horrible! Demasiada prisa. No he muerto todavía. Calmaos, madre. No está sonando ninguna campana. Son mis pobres oídos que tocan arrebato. ¿Habéis convocado a la comunidad? La ceremonia a la que se refiere vuestra reverencia puede retrasarse. Sí, hasta que yo no sirva para nada, claro.
Pero mirad, mirad, ¿cómo voy a mostrar este semblante a mis hijas? Madre, no os preocupéis por nosotras. No os preocupéis ahora de nada más que de Dios. ¿Quién soy yo, miserable de mí, para preocuparme por él? Que se preocupe él por mí. Vuestra reverencia delira. ¡Cuidado con los caballos! ¡Cerrad todas las puertas, pronto! ¡Ay, demasiado tarde! Paz, madre. ¿Qué queréis decir? Paz, paz, es que estáis ciega. ¿No veis la guerra y la sangre por todas partes? Madre María, madre sí, María. Sí, madre. Acabo de ver nuestra capilla vacía y profanada. El altar partido en dos y el suelo cubierto de sangre. ¡Ay, Dios nos abandona! ¡Dios nos abandona! Suplico a vuestra reverencia no decir nada que pueda. No decir nada, no decir nada. ¿Por qué no decir nada? Sor Isabel, cerrad la ventana. ¿Qué importa lo que diga? La angustia se me agarra a la piel como una máscara de cera. Si pudiera arrancármela con las uñas. Decid a nuestras hermanas que hoy no verán a la reverenda madre. A las 6, recreo, como de costumbre. No, Madre María de la Encarnación, os ordeno. Sor Isabel, no iréis a desmayaros como una damisela. Poneos de rodillas y rezad. No podemos hacer otra cosa. Sor Blanca, venid. Quitaos el delantal. Hermanas, nuestra madre ha comparecido delante de Dios. Sor Catalina, entonad la salve. Hubiese creído que una lección durase tanto en el Carmelo. ¿Están deliberando tanto como en la Asamblea Nacional? Es una lección complicada. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero yo apuesto por Madre María de la Encarnación. He rezado mucho porque sea elegida. ¿Seguís creyendo que Dios hará lo que vos le pidáis? ¿Por qué no? Yo pienso que la Madre María será elegida porque es la más digna de serlo. Proclamo elegida priora de este Carmelo a la Madre Teresa de San Agustín.
Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Sor Lucía, ¿quién ha sido? Alabado sea Jesucristo. Avisad a su reverencia que está aquí el señor comisario y se está impacientando. Son los papeles para el señor comisario. Decidle que nuestra reverenda madre lo espera en el locutorio. Señor comisario, dispensadme que os haya hecho esperar. Pero una elección es siempre complicada y dura más de lo previsto. ¿Y desde cuándo, señora, se vota en los conventos? Supongo que desde siempre. En todo caso, desde hace siglos. Lo que demuestra que somos menos reaccionarias de lo que dicen. Mi nombre es Madre Teresa de San Agustín. ¿Y habéis sido elegida priora? Sí, y no lo esperaba. ¿Vos no sois extranjera? En nuestras casas no hay extranjeras. Todas somos hermanas. Oh, sí, por supuesto. Igualdad, fraternidad y libertad. Estamos aquí libremente. Bien, aquí tenéis no solo el inventario completo de los bienes de la comunidad, sino también el de las dotes de todas las religiosas. ¿Queréis proceder a comprobarlo? No, señora. Me fío de vuestra palabra y vuestra firma. Pero mi deber es deciros que solo disponéis del usufructo de estos bienes que desde ahora pertenecen a la nación. Ciudadano, llevad estos documentos al municipio. Señora, parece ser que en todo el país y también en esta ciudad el poder está en manos de los sanguinarios y los vengativos, pero yo no soy uno de ellos. Os ruego que me facilitéis la labor. Con razón o sin ella, el pueblo ve en los conventos guaridas de especuladores y traidores. Yo, por mi parte, he de cumplir las órdenes que recibo de París. En estas condiciones, cualquier imprudencia por vuestra parte podría resultar fatal. Vuestras recomendaciones coinciden con mis inquietudes. Muy agradecida, señor comisario. Señor capellán, soy el caballero de la Force. Podéis esconderme. Entrad deprisa. Aquí no podrán encontraros.
Me vienen persiguiendo desde una media legua. Aquí podréis dormir. Gracias, pero tengo prisa. Me esperan en Vernon antes del alba. Voy a reunirme al ejército de los príncipes y quisiera ver inmediatamente a mi hermana. Yo no soy más que el capellán. Eso debe decidirlo la madre priora. Afortunadamente, el oficio de maitines no ha terminado aún. Seguidme. El caballero de la Force desea ver a su hermana. Se va de Francia y no puede esperar a que pase la noche. Nos acusarán de albergar al enemigo. Solamente vos, madre, podés tomar una decisión. Pero hay que tomarla inmediatamente. Según la regla, no tengo derecho a negar a una religiosa el permiso para ver a su hermano. Sobre todo si es posible que nunca vuelva a verle. Que vaya al locutorio. Acompañada a Sor Blanca al locutorio. ¿Qué susto me has dado? ¿Qué significa esta visita en plena noche? ¿Cómo está nuestro padre? Me ha encomendado un mensaje para ti. Cree que ya no está segura aquí. Es posible que no, pero yo me siento segura. Y eso me basta. Blanca, apenas tenemos unos minutos. Ya solo podemos defender al rey desde el extranjero. Y por eso me voy. Pero no te hagas ilusiones. La revolución no perdonará nada de lo que ha decidido destruir. Vamos, hermano. ¿Me aconsejas que huya del peligro cuando tú vas hacia él? Blanca, te lo suplico. Por favor, no seas niña. Ese hábito que llevas ya no es una protección, sino todo lo contrario. Caballero de la Force, el hábito carmelitano es un uniforme en el campo de batalla. Y el Carmelo una fortaleza que se prepara para recibir un furioso asalto. Pero es verdad, hija mía, que hasta que no hayáis pronunciado los votos, sois libre de abandonarnos. Gracias, me quedo. Te pido que pienses en mí como en un compañero en la lucha. Vamos a combatir, cada uno a nuestra manera. Y la mía tiene sus riesgos y peligros, como la tuya. Está bien, adiós, hermana. Nuestro padre se sentirá orgulloso de ti. Ahora todas compartimos aquí el mismo destino. ¿Quién sabe? He sido orgullosa y seré castigada. Ay.
Inmediatamente a la madre priora. Convocada toda la comunidad a la capilla. Madre María, debemos prepararnos para un registro. Vos no os mováis de la puerta de clausura. Cuando lleguen los caballeros de la municipalidad, pedidles inmediatamente la orden de registro. No opongáis ninguna resistencia, pero no os separéis de ellos. Gracias a Dios que el señor de la Force ya está lejos. Reverenda madre, Sor Blanca no aparece. Id a buscarla a su celda. Si está fatigada, decídele que la autorizo a reposar. Poneos el velo. Jesucristo, tened piedad de nosotras. Jesucristo, tened piedad de nosotras. Padre celestial, que sois Dios. Tened piedad de nosotras. Hijo redentor del mundo, que sois Dios. Tened piedad de nosotras. Espíritu Santo, que sois Dios. Tened piedad de nosotras. Santa María, rogad por nosotras. Santa Madre de Dios, rogad por nosotras. San Miguel, rogad por nosotras. San Gabriel, rogad por nosotras. San Estanislao, rogad por nosotras. San Lorenzo, rogad por nosotras. San Vicente, rogad por nosotras. San Silvestre, rogad por nosotras. San Gregorio, rogad por nosotras. San Ambrosio, rogad por nosotras. ¿Quién es esta persona? Le ruego que ponga fin a esta mascarada. Levantad vuestro velo, Sor Constanza. Joven ciudadana, ¿cuánto tiempo lleváis encerrada entre estos muros? Soy muy feliz de estar en esta casa. Y me siento en ella como en la mía. Y no me considero encerrada, señor comisario. ¿Y por qué aceptáis vivir detrás de unas rejas? Para conocer a Dios, amarle, servirle y merecer así la felicidad eterna, señor comisario. Ah, sí. Veo que se sabe la lección de memoria. Nuestros informes son verídicos. Sé que habéis dado refugio esta noche a un sospechoso. Debe estar en alguna parte. Ciudadana, os ordeno me digáis desde cuándo esta joven está secuestrada aquí. Me parece, señor, que debéis preguntárselo a ella. Por lo visto ha perdido el uso de la palabra. ¿No creéis más bien que le asusta vuestra presencia? Esta joven ciudadana se explicará luego ante la municipalidad. Una simple orden de registro no os da derecho sobre las personas. Esta joven no saldrá de aquí si no es por su propia voluntad. Sor Blanca. Os prohíbo continuar. Represento aquí a la reverenda madre priora y no tengo por qué obedecer vuestras órdenes. Recordadle que disponemos de una máquina para cortar la respiración. Cállate. Joven ciudadana, una sola palabra y os veréis libre de las que no han temido usurpar incluso el nombre de madre.
para dominaros mejor, sin duda. Pero no temáis. Desde este momento estáis bajo mi protección. Todavía está bajo la mía. Y no os permitiré abusar del terror de una chiquilla. Sabed también, señor, que hasta en la más humilde hija del Carmelo el honor se impone sobre el miedo. Daré cuenta de esto a la municipalidad. Es a vuestra conciencia, señora, quien deberéis rendir cuentas. Mientras haya en el mundo seres como vos, no habrá salvación para los patriotas. Esta casa es una bastilla. Y la destruiremos. Como a la otra. Deberéis destruirnos también a todas nosotras. Allí donde queda una hija de Santa Teresa, hay un Carmelo. Sígueme. ¡Qué imbécil soy! Esa mujer charlaba para hacernos olvidar nuestra misión. He comprendido dónde se oculta el fugitivo. ¿Dónde, ciudadano comisario? Todas estas mujeres llevan grandes velos. Pues bien, el sospechoso debe estar entre ellas cubierto también por un velo y recitando el paternoster. De una muerte súbita e imprevista. Líbranos, señor. De las tentaciones del demonio. Líbranos, señor. De la cólera y del odio. Líbranos, señor. En nombre de la ley, os ordeno a todas levantar vuestros velos y mirarme a cara descubierta. He dicho que levantéis vuestros velos. Hijas mías, levantaos el velo. Levantad vuestro velo, Sor Juana. Hijas mías, esperad en el claustro. Creo que debemos votar para decidir si deben ser admitidas a pronunciar sus votos o ser devueltas al mundo. Las nuevas leyes francesas prohíben los votos monásticos. Hacérselos pronunciar a dos novicias era como un desafío. No tengo intención de desafiar a nadie. He hecho todo lo posible para complacer al señor comisario, pero no llegaré al extremo de pedirle permiso para observar la regla. Esta ceremonia será clandestina, con las puertas cerradas. Respecto a Sor Constanza, no hay problema. Pero lo de Sor Blanca es más dudoso. Esa es mi opinión. Sor Blanca se ha refugiado aquí para que la regla la proteja y la guarde. Nos toca a nosotras decidir sobre ella. Reverenda madre, en mi propio nombre suplico al consejo en favor de Sor Blanca de la Agonía de Cristo. Conozco las debilidades de su carácter, pero creería faltar a la palabra dada a una muerta si la rechazamos y no puedo seguir velando por ella. Pasemos a la votación. Hay 3 votos en contra. Hay que ir a buscar a Sor Blanca de la Agonía de Cristo. Iré yo, madre. Sor Blanca. Hija mía, ni vos ni nosotras esperamos que lleguéis a vencer aquí vuestra angustia mortal.
El consejo ha decidido poneros de nuevo bajo la protección de vuestro padre. Sin duda, en tiempos mejores, o quizá más adelante, quién sabe. Respondedme con franqueza. ¿Pensáis que os hago un daño devolviéndoos al mundo? Pues sí, me hacéis daño. Es verdad que no creo poder vencer mi angustia. No, ya no lo espero. Pero esta casa es el único lugar en el mundo donde todavía puedo ofrecérselo a nuestro Señor. Como un enfermo, sus llagas vergonzosas. Porque al fin y al cabo, Dios permite que sea cobarde, como permite que otras sean valientes o mediocres. Pues bien, sea. Sor Blanca de la Agonía de Cristo, seguid siendo carmelita. No os abandonaré jamás. ¿Me oís? Jamás. Haced a Dios el sacrificio de la gloria. Pronunciáis los votos solemnes por propia voluntad y pleno consentimiento. Sí. ¿Deseáis perseverar en la orden hasta la muerte? Sí. ¿Y por el solo amor de nuestro Señor? Sí, con la gracia de Dios y la oración de mis hermanas. Que Dios, que os ha guiado hasta nosotras, os sostenga hasta el fin. Haced a Dios el sacrificio de la gloria. No quisiera abandonaros, pero debo ocultarme. Me he negado a prestar juramento a la Constitución. Estoy proscrito. Bueno, ellos dicen fuera de la ley. Pero si un pez no puede vivir fuera del agua, un cristiano puede muy bien vivir fuera de la ley. Nos bastará con tomar algunas precauciones. Andrés nos servirá de agente de enlace. En los asuntos del mundo, cuando toda esperanza de conciliación se ha perdido, la fuerza es el supremo recurso. En los asuntos de Dios, el supremo recurso está en el sacrificio de las almas consagradas. Rogad por mí. Madre, rogad por mí. Hermana, rogad por mí. La inquietud nos quita el apetito, Sor Constanza. Es la cuarta manzana que os veo comer. Pero veo que mi despensa se vaciará enseguida. ¿Pero para qué necesitamos tantas provisiones? A lo mejor hemos muerto antes de que la fruta se haya estropeado. ¿Y si no muriésemos? Yo no tengo muchas ganas de morir, Sor Constanza. Ni yo tampoco. Pero si ponemos en manos de Dios el que vivamos o no, ¿por qué preocuparnos de lo que comeremos? Nunca encontraremos mejor ocasión de ser golosas.
Vaya una manera de prepararos para el martirio. Al contrario, muy inteligente. Antes de enfrentarme con los leones del circo para ser devorada, quiero comer yo también a mi gusto. Bravo, Sor Constanza. Los leones os quedarán muy agradecidos. Su alimento será más nutritivo. ¡Soldados! ¡Venid a verlos, Orana de Jesús! Enseguida de la escalera. Habéis violado la clausura. Perdón, madre. ¿Pero cómo se os ha ocurrido? Me asaltó una idea loca, madre. Tengo un hermano que sirve en el Ejército Nacional. Se me ocurrió la tontería de que quizá pudiera verle en este desfile. ¿Y vos, Sor Constanza? Madre, yo no pude resistir. Me encantan los desfiles. Agradezco mucho vuestra visita, señor comisario, ya que me da ocasión de protestar directamente ante vos. ¿Protestar, señora? ¿Y por qué? Por habernos quitado a nuestro capellán. Es ridículo pensar que un hombre tan pacífico como él pueda ser considerado peligroso y puesto fuera de la ley. Señora, temo que no acabáis de comprender vuestra propia situación y el peligro en que estáis. ¿Qué mal hacemos nosotras? No se trata del mal que hagáis, sino del mal que se os atribuye. ¿No sabéis que los prusianos avanzan sobre Verdún? Que estarán aquí dentro de 2 días y de 5 en París. Que a toda prisa se están organizando ejércitos de voluntarios. Que el pueblo se cree traicionado y de sospechosos por todas partes. Y que en París, desde el domingo, se ajustician las prisiones. Dios mío, ¿estáis seguro? Desde luego. Tenéis en vuestra casa a una joven a quien llaman Sor Ana de Jesús. Sí. ¿Qué queréis de ella? Tenía un hermano en el ejército del Rin. Ha muerto a manos del enemigo. Sobre su cuerpo se ha encontrado una carta para su hermana. Por eso me he enterado. Ya veis, señor comisario, que somos buenas patriotas. Deseamos la paz y la protección de la ley. Si únicamente se tratara de eso. Pues, ¿de qué se trata? Si algo va mal en la patria, es preciso que alguien tenga la culpa. Entonces, ¿por qué no los conventos?
mías. La muerte que corta y destruye los afectos siempre es una cosa cruel. La muerte violenta, y sobre todo la que viene de la mano del hombre, es todavía más cruel. Nuestra patria expresa al mismo tiempo de la invasión y la guerra civil. Por nuestras familias, nosotras estamos en los dos campos. Algunas tienen hermanos y primos emigrados que combaten en el ejército de los príncipes. Otras tienen parientes en el ejército nacional. Los hombres se baten. No condenamos a ninguno. Nosotros no somos jueces, somos suplicantes. No permitamos que la guerra civil entre en nuestros corazones. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. De la iglesia. Están furiosos. El panadero ha sido denunciado. Reunid a las hermanas en la capilla. No temáis. Os quedaréis con nosotras. ¿Qué ha sido del capellán? No lo han encontrado. Había abandonado su escondite un momento antes del registro. Pero el panadero ha sido denunciado. Y cuando me vieron llegar a mí para recoger el pan, se pusieron furiosos. Si me lo permitís, iré yo misma a la puerta a hablar con ella. No se puede hablar a una multitud enloquecida. Vamos, hijas mías, no es la primera vez que asaltan y roban iglesias y conventos. Se ha visto muchas veces en el curso de las guerras. Escuchadme, el ejército francés acaba de lograr una gran victoria en Valmy. ¡Silencio! ¡Silencio! Y en París, la República ha sido proclamada. Hace más de 20 años que no habéis salido de esta casa y ahora os marcháis a París.
¿Sabéis siquiera si volveréis? Francamente, tememos por la vida de vuestra reverencia. Es preciso que alguien vaya a informarse. Aquí cada día siento que se va apretando el cerco sobre nosotras. En una ciudad, un grupo de 17 mujeres pasará fácilmente inadvertido. ¿Por qué no aceptar hasta el fin el riesgo de nuestra vocación? ¿Por qué no quedarnos hasta el fin en nuestra casa, con nuestro hábito, viviendo según nuestra santa regla, y morir si es preciso como carmelitas? Madre María, lo que estoy intentando proteger es el Carmelo. ¿De qué serviría perecer todas si con nosotras perecería el Carmelo? Iré a despedirme de mis hijas. Cuidado, Sor Constanza. Vais a tostar a San Dionisio. ¿No es suficiente que le hayan cortado la cabeza? Sería una pena. Está tan precioso con la cabeza mitrada entre las manos. No lo comprendo. ¿Por qué representar a nuestra gran Santa Teresa con una espada atravesándole el corazón? La fundadora del Carmelo murió tranquilamente en la cama. Sor Blanca, ¿por qué os extraña tanto? Es un símbolo. Santa Teresa murió de amor a Dios. Por eso un ángel tiene la espada. No creo que Dios envíe a sus ángeles a dar muerte a los que le aman. Dios envió a su propio hijo al terrible sacrificio de la cruz. Y desde aquel primer Viernes Santo no hay mayor honor para un cristiano que morir en el suplicio como Cristo. Habéis dicho bien, Madre María. Es un honor. Y nosotras las carmelitas no debemos buscar ningún honor, ni siquiera ese. Cuando un gran rey, delante de toda su corte, indica a su sirvienta que vaya a sentarse a su lado en el trono de la gloria. Es preferible que al principio no crea ni a sus ojos ni a sus oídos y siga limpiando los muebles. Durante mi ausencia, delego en la Madre María mi confianza y mi autoridad. Obedecedla como a mí misma. Volved pronto con nosotras, madre. Así lo espero de todo corazón. Que Dios os ayude, hija. Caballo. ¿Quién es? Soy André. El señor capellán ha encontrado un nuevo escondite. Me encarga deciros que celebrará los oficios de Viernes Santo mañana a las 12 de la noche en la granja de Albepía. Bien, pequeño. Se han tomado todas las precauciones. Os esperaremos para conduciros en grupos de 2 o 3. Gracias. Buenas noches, madre. Hasta mañana. Hasta mañana. Amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre, tu maestro y señor?
Entonces se arrojaron impetuosamente sobre él, y llenos de una rabia y una furia desmedidas, aquellos bárbaros, al verle en su poder, descargaron sobre él todo su furor. Es curioso. Las dos entramos juntas en el Carmelo. Yo elegí el nombre de un mártir, pero el vuestro es más hermoso. Es el del mismo martirio de nuestro Señor. Hoy es un poco vuestra fiesta. Sor Blanca, no nos separemos jamás. Sor Constanza, no sé por qué me resulta más fácil hablar de noche. También a mí me gustaría no separarme nunca de vos. Pero tengo miedo. Y me avergüenzo de tener miedo. ¿Pero miedo de qué, hermana? Miedo de la muerte. De lo que hay después de la muerte. Un día me dijisteis, el miedo es una tentación del demonio de la que Dios puede librarnos. Algunas veces pienso que no me librará nunca de ello. ¿Pero cómo podéis pensar que Dios no os ama? Si vuestro nombre y todo cuanto sois tienen que recordarle aquel momento terrible en el que su hijo también se creyó abandonado. Vení, vení. Anoche habéis asistido a una reunión clandestina bajo la dirección de un sacerdote refractario y perseguido por la ley. En la granja de Albepierre, para mayor precisión. Respondedme, ¿sí o no? Sí. Asumo toda la responsabilidad de esa reunión. Yo fui quien la organizó y todas mis hermanas no hicieron más que obedecerme. Es suficiente. Todas habéis desobedecido a la ley. Todas estáis expuestas a sufrir sus rigores. Fuimos en la noche del Viernes Santo a adorar la cruz en la que nuestro maestro sufrió martirio. ¿Qué mayor dignidad puede sobrevenirnos que sufrir o morir como él? En los tiempos que corren, morir no es nada. Vivir no es nada. ¿Es eso lo que queréis decir? Puesto que lo único que cuenta es la muerte, puesto que la vida está deshonrada por el miedo y no tiene más precio que vuestro favor. Esas palabras pueden costaros caras. Dudo que vuestras compañeras aprueben vuestra insolencia. ¿Qué dice el señor? Pregunto si están todas de acuerdo en desobedecer la ley e insultar a un representante del pueblo.
Debes saber, señor, que nada puede separarnos de nuestra madre. Es a ella a quien debemos obediencia. Eso ya lo veremos. Primero, tenéis 24 horas para reunir vuestras cosas y procuraros otra vestimenta en lugar de esa ropa ridícula. Segundo, mañana por la mañana habréis abandonado este lugar. Esta casa va a ser ocupada por los soldados. Tercero, toda vida de comunidad os está prohibida desde ahora y todo contacto con sacerdotes refractarios. Se os prohíbe vivir en grupos de más de 2 o 3 en la misma casa. Compareceréis en la municipalidad, donde registraréis vuestros nombres y vuestros nuevos domicilios. Y si eso no basta, la estricta aplicación de la ley sabrá poner fin a vuestra obstinación y a vuestro fanatismo. Al régimen que pretende suprimir la religión y dispersar las comunidades, creo que todas nosotras debemos responder pronunciando solemnemente el voto de martirio. Porque Francia siga siendo cristiana, las hijas del Carmelo solo pueden ofrecer su sangre. ¿Qué os parece, hermanas? El inconveniente de esos votos es que corren el riesgo de dividir los espíritus y hasta oponer las conciencias. Y eso precisamente cuando queremos afirmar la unión de nuestra comunidad. La oposición de una sola de nosotras me haría renunciar a ese voto. ¿Por qué no decidirlo con una votación secreta? ¿Sor Ana de Jesús? Seguro que habrá un voto en contra. Hay una bola negra. Olvidemos el voto de martirio. Esa bola es mía. He aquí mi bola blanca. Pero ahora me declaro de acuerdo con todas. Y deseo... Suplico que me permitáis pronunciar ese voto. Os lo suplico. En nombre de Dios. Es un signo de Dios que todas estemos de acuerdo. Yo, Constanza de San Dionisio, hago voto de martirio. Prometo solemnemente a Dios imitar hasta el fin a su hijo en su santa pasión, sin defenderme ni huir, ofreciendo mi sangre, si es preciso, por el honor del Carmelo, la exaltación de la Iglesia y la salvación del mundo. Yo, Sor Blanca de la Agonía de Cristo, hago voto de martirio. Prometo solemnemente a Dios imitar hasta el fin a su hijo en su santa pasión, sin defenderme ni huir, ofreciendo mi sangre, si es preciso, por el honor del Carmelo, la exaltación de la Iglesia y la salvación del mundo. Esta es la lista de las habitaciones y las direcciones. Repartid vos misma a las hermanas por grupos. A la salida del sol vendrán algunos coches para ayudaros a transportar lo indispensable. También se os proporcionarán algunas ropas.
Sor Blanca. Después del voto que acabamos de pronunciar, Dios nos ha unido a las dos para siempre. Sé que vamos a... ¿Qué sabéis? Que vamos a morir pronto. No me toquéis. Sor Blanca, ¿qué os ocurre? No me toquéis. Le he mentido a Dios. Pero... Sor Blanca no está con nosotras. Id, nos reuniremos en la alcaldía. Cuenta la municipalidad de la nueva distribución de los locales. ¿Nadie más? Falta la ciudadana Lidwan. Falta la ciudadana Lidwan. La madre priora estará aquí dentro de un momento. ¿Y la ciudadana Laforce? La ciudadana Laforce, ¿no es esa joven a quien llamabais Sor Blanca de la Agonía de Cristo? ¿Por qué diablos no está entre las demás? ¿Dónde se ha marchado? Vos, que habláis tan bien, responded, ciudadana. ¿No me respondéis? Pues bien, soy yo quien va a daros noticias. Una de mis patrullas encontró a esta joven a última hora de la noche. Vagaba por el campo temblando de frío y de terror. ¿Qué le habéis hecho? Joven ciudadana, sois libre. Podéis reuniros con las que llamáis vuestras hermanas o marchar a París junto a vuestro padre. Para ello aquí tenéis dinero y un salvoconducto. Ciudadano Montrelet, procurad a la joven ciudadana vestiduras más decentes. Madre Teresa de San Agustín, priora del Carmelo. Ciudadano comisario, todo está en regla. Ciudadanas, podéis retiraros. ¿Qué ha pasado? El comisario le ha procurado la forma de reunirse con su padre en París. Su padre fue detenido hace 8 días y está en prisión. ¿Qué vamos a hacer? Solo nos tiene nosotras. De ninguna manera la abandonaré.
Abrí. Soy yo, Thierry. Thierry. Calmaos, señorita. Es preciso que vengáis con nosotros enseguida. ¿Con ese hombre? Sí, es urgente. Ayer no perdonaron la vida a nadie. Tendréis que hacer lo que os manden. Thierry tiene razón. Démonos prisa. El hasta ahora marqués de La Force. Amigo mío. El hasta ahora marqués de La Force. Sí, sí, ya voy. Ciudadanos jueces, la joven e interesante persona que me acompaña es la hija del acusado. La República acaba de arrancarla de las garras de los curas que se la habían robado a su padre a fin de hundirla para siempre en las cimas del fanatismo. La joven ciudadana ha renunciado para siempre a la superstición y ha jurado odio eterno a los aristócratas y a los tiranos. Y proclama su obediencia a la nación y a la República. Ha venido aquí para dar las gracias a sus protectores y libertadores. Blanca, ese hombre que te acompaña está hablando en tu nombre. Ha dicho la verdad. No, padre. Ha mentido. Nuestra reverenda madre me envía a buscaros al saber que vuestro padre está en prisión. Ya no está en prisión. ¿Le han puesto en libertad? Ha muerto. Le han guillotinado. Pobre hija mía, no podéis quedaros aquí. Venid con nosotras. ¿Pretendéis decir que estaré más segura? Correréis menos peligro que aquí. No puedo creeros. ¿Quién pensará en buscarme aquí? Yo no hago daño a nadie. Y no quiero que nadie me lo haga a mí. Dejadme. Tengo mucho miedo. Marchaos. Sor Blanca de la Agonía de Cristo. Sí, madre. ¿Qué debo decirle a nuestra priora? Decirle que no la olvido. Sor Blanca, escuchadme bien. Voy a daros una dirección. Retenedla. Señorita Rusticor, Teatro del Palacio Real. Ya está advertida. En su casa estaréis segura. Allí os esperaré. No iré, madre. No me moveré de aquí. Tengo confianza. Sé que volveréis con nosotras, hermana. Thank you.
señorita Rosticol inmediatamente. Esperadla ahí. No puede tardar. Mi pobre Bautista, ¿no te da vergüenza burlarte de una muerte tan horrible? Hay que pensar en reír, que para llorar ya habrá tiempo. Oh, Bautista, ¿cuándo dejarás de tomarte todo a la ligera? Han preguntado por vos, os están esperando. Ross, date prisa, vamos a llegar tarde. Sí, date prisa. Tengo tiempo, me gustaría ver el final de este número. Soy Blanca de la Fos. Ya. Cuando entre en el teatro, seguidme hasta mi camerino. Teatro y todavía quieres que te pague. Oh. La Dicor paga siempre con luises de oro. Quédate a la puerta y no dejes entrar a nadie ni a las del vestuario. Necesito 10 minutos. Ciudadana, no se puede pasar. Tengo que ver a la Madre María de la Encarnación. Está ahí. Madre María. Madre. Todas nuestras hermanas han sido detenidas y llevadas a París para ser juzgadas. Sor Blanca, tenemos que ir enseguida. Sí, madre. Si hay algún medio de salvarlas, me parece que ahora tendré el valor suficiente para afrontarlo todo. No se trata de salvarlas. Hay que cumplir con ellas el voto de martirio que hicimos libremente. ¿Las vamos a dejar morir sin hacer nada por ellas? Lo que importa es no dejar que mueran sin nosotras. ¿Y qué necesidad tienen de nosotras para morir? Morir, morir. No tenéis más que esa palabra en la boca. ¿Acaso no os basta todo el horror de la sangre ya vertida? Solo hay horror en el crimen, hija mía. Pero yo no quiero que mueran. Yo no quiero morir. Hermana, he dormido debajo de la ventana y tengo tortícolis. Mi pobre cuello está... Oh, Sor Constanza. Oh, perdonad, hermana. Estaba 100 leguas de pensar... Callaos, Sor Constanza. Oh. Bien, hijas mías. Ya está terminando nuestra primera noche en prisión. Era la más difícil y, sin embargo, la hemos sobrevivido. A las rejas ya estábamos acostumbradas. Nadie puede quitarnos una libertad a la que renunciamos libremente hace mucho tiempo. En todo caso, ante el tribunal, cuando os pregunten, responded simplemente: no hice más que obedecer a mis superioras. No tenéis que decir otra cosa.
Yo siempre respondí de vosotras en este mundo como delante de Dios. Junto a vuestra reverencia, jamás tendremos miedo. Estad tranquilas. Haré cuanto pueda por vuestras vidas y vuestras almas. Ciudadanas, ¿tenéis alguna cosa que alegar? Somos las siervas del Señor. La República no necesita siervas. Yo soy el guardián del alma de la patria. Pero vosotras, que no reconocéis la autoridad de las leyes, habéis atentado contra la ciudad. También somos ciudadanas de otra patria. ¡Os sobra una! Debéis agradecer haber encontrado en esta patria que traicionáis un tribunal que os escuche y os juzgue. Y esta noche una tumba para acogeros. Por haber celebrado conciliábulos contrarrevolucionarios. Por haber sostenido correspondencia fanática. Albergado a sacerdotes refractarios y a emigrados. Conservado escritos libertarios, son condenadas a la pena de muerte. Dado el 28 Mesidor, año 2 de la República. ¿Qué ha dicho ese señor? Que nos han condenado a muerte. ¿A todas? Sí, a todas. También a la Madre María de la Encarnación, que no está aquí. Sentencia ejecutoria inmediatamente. Que Dios nos acoja en su seno. ¿Quién sabe si os reconocerá como suyas? Tenemos esa confianza. Porque no hemos querido ofenderle. Además, que nos perdone nuestros pecados. Como nosotras os perdonamos, hijo mío. Ciudadano presidente, solicito que se levante la sesión. Se levanta la sesión. Hemos llegado al término. Ya solamente nos queda morir. Dios nos llama al trono de su gloria. Ha llegado el momento de cumplir ese voto de martirio que hicisteis tan generosamente y que Dios os acepta hoy. También a mí, que no lo pronuncié, me permite compartirlo. Demos gracias a Dios que no permite que la madre esté separada de sus hijas en la muerte. Comparto humildemente el cumplimiento de vuestro voto en nombre de nuestras dos hermanas, María de la Encarnación y Blanca de la Agonía de Cristo. Ocupo el puesto de las dos, aunque indigna. Hijas mías, por última vez y en nombre de Dios, os someto solemnemente a la obediencia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Llena eres de gracia.
nada, Sor Gabriela. La llamada Sor San Luis. La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. Llamada Sor Lucía. Sabía que vendríais. Estáis loca. No avanzáis más. No quiero dejarlas morir sin mí. ¿Qué importa ahora vuestra voluntad? Dios elige y reserva a quien le place. Yo llevé a mis hermanas a la muerte. Si ahora mueren sin mí, me sentiré deshonrada. Basta. La llamada. ¿Por quién os habéis tomado? No es por vos por quien vuestras hermanas están muriendo, sino por Dios. ¿Qué me queda ya en este mundo? El Carmelo. Lo continuaréis vos. Sola. La llamada, Sor Gertrudis. Qué exigente es Dios. Seguidme. Y repetid mis palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La llamada Sor Ana de Jesús. La llamada Sor Constanza. La llamada Madre María de la Encarnación. La llamada priora del Carmelo de Compiègne.
Thank you.